Natalicio de Benito Juárez. Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca. Tuvo una niñez precaria y durante años estudió por sí mismo hasta que llegó a la ciudad de Oaxaca, donde ingresó al seminario. Ahí concluyó estudios de latín, filosofía y teología, que le permitieron el ingreso al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde en 1834 logró la licenciatura en jurisprudencia y del cual más tarde sería rector. El indígena de origen zapoteca, que llegó a ser un prominente abogado y político liberal, se caracterizó por su preocupación constante por la realidad social que vivía México y en particular la que vivían los campesinos. Siendo aún estudiante, en 1831, inició su carrera política cuando fue elegido regidor del Ayuntamiento de Oaxaca. Más tarde, fue diputado del Congreso de su estado y diputado por Oaxaca ante el Congreso de la Unión. Y en 1847 asumió la gubernatura interina de su estado natal. Después de un destierro de casi 3 años por la llegada de Santa Anna al poder, en 1855 fue nombrado por Juan Álvarez, ministro de Justicia e Instrucción Política, cargo desde el cual expidió la conocida Ley Juárez, con la que fueron abolidos los fueros y privilegios que tenían los militares y el clero. Durante el gobierno del presidente Comonfort, siendo gobernador, promulgó en su estado la Constitución de 1857. Más tarde, fue nombrado ministro de Gobernación y posteriormente presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero al desconocer Comonfort la misma Constitución y al dar este un golpe de estado, encarceló a Juárez, desencadenando con ello la Guerra de Reforma. Al ser liberado por Ministerio de Ley y con apoyo del Grupo Liberal, asumió por primera vez la presidencia de la República y a partir de entonces, a pesar de ejercer un gobierno itinerante, se encargó de forjar un nuevo país, uno regido por las leyes. En 1859, estando en Veracruz, utilizado como su cuartel general, expidió las leyes de reforma, que establecían la independencia del Estado respecto de la Iglesia. En 1861, ya concluida la Guerra de Reforma, fue electo constitucionalmente para continuar en la presidencia. Fue entonces cuando firmó un decreto para la suspensión del pago de la deuda externa, provocando con ello la reacción de Francia, lo que le obligó nuevamente a ejercer su gobierno desde varios puntos fuera de la ciudad capital. Al terminar la intervención francesa y restaurada la República en 1867, regresó para ser electo oficialmente presidente e iniciar la reconstrucción del país. En 1871, se postuló nuevamente a la presidencia y ganó, pero una enfermedad le impidió continuar su gobierno. Benito Juárez, como inspiración de lucha de varios países de América Latina que intentaban lograr su soberanía, recibió el reconocimiento como Benemérito de las Américas. Y por sus servicios para lograr la libertad y la independencia de la nación, recibió, por parte del Honorable Congreso de la Unión, en 1873, el nombramiento de Benemérito de la Patria. Murió en la Ciudad de México el 18 de julio de 1872. Si te gustó, suscríbete, dale like y comparte, y dale click a la campanita para que te indique cuando suba un nuevo video. Y recuerda, tú eres la persona más importante.